Abocados al ascenso, según el sistema de competencia. Y viendo la instancia del alargue, los tiempos extras y si no hasta los penales, la pelota en el área. El Eke, el saca de esquina por la izquierda, la pelota al primer poste, el rechazo en el fondo, Sax que regresa a la Bundesliga. Sí, señor, que va a tratar de volar por ese carril de la izquierda, pero por ahora todavía nada, ya atacan otra vez. Viene Muta, esperan tres en el área, el servicio, rebote, ¡gol! En Bad Dürkheim, una carrera como futbolista el 2011, particularmente con esta Bundesliga en la primera división con el mismo Eintracht Braunschweig. Muta, se esperan tres en el área, solo remate, la voló Santos Borré, tenía el segundo. Aquí está el futbolista colombiano. No se pusieron de acuerdo, había diferencias entre lo que cumplan los reglamentarios. 45 minutos en esta primera parte. El árbitro Svaya simplemente sigue la acción, sigue la jugada, no determina nada, se levanta la bandera por parte del asistente número 2, la tenía Santos Borré. Cumpliendo los primeros 20 minutos del partido, 20 de la primera parte. Mencionamos al campeón del mundo con Die Mannschaft en 2014. En una zona comprometida, acercando ahí a la zona de Philipp Max. Son los dos únicos extranjeros que presenta. No regalarlo, porque si los toman espacio nos van a liquidar. Así es. Se equivocó. Se la regaló literalmente a Daichi Kamada. Kamada por el medio. El trazo largo. Aquí se viene. Cuidado, 3 contra 1. Está solo. Rebote, rebote. Gol. Gol. Partido nuevo en un estadio rebosante, en un estadio lleno, ve usted. Y además aquí la norma de etiqueta. Darmstadt quiere el segundo, aquí está el trazo, cuidado, sí, el segundo en el área, rebote, gol. El que da ese rebote es Dika. Sí, sí, sí. Extraordinario. Aquí hay una posición adelantada. Cuidado, Santos Borré. Se molestó, se enojó. Vienen los empellones, los empujones. Se acerca Sebastián Rode, el capitán. También hace una falta de Schnellhardt. Sigue Mario. El balón ahí en el corazón del campo. Pero bueno. Ya se acabó la cinta, pero rectifica, Jesús, porque a lo mejor le fallé. No llega el balón para Santos Borré. Rescata Rode. Ahí está, Santos Borré. Remate, gol. En ese choque de cabezas que ambos nos había anticipado Luis Durán, mi querido Toño. Sí, cuando la entra. Sí, sí, sí. Aquí está Max tocando la pelota. A punto. No a punto. Ya estamos en el cuarto de 5 minutos concedidos. Smolcic en la cancha. Aquí la combinación, el toque. A la altura del diafragma. Es esta situación fisiológica. Qué bien, Santos Borré. Qué bien, entre tres y después. Smolcic. Porque tiene los asesores nada más. Venga, centro, venenoso por abajo. El hombre que se adelantó, Zimmermann, la tiene. Uy, Colomani. La pelota en el falta. Parece contacto. Y fue Zimmermann. Del otro lado había estado Titz. Me equivoqué yo, pero fue Zimmermann. El central, por supuesto, el que aparece en esta jugada, me parece. Es un hecho que lo engancha, que se engancha. La vio el VAR y no dijo nada, ¿eh? Bueno, aquí está Santos Borré. El trazo. Este es el momento para el Eintracht. Si quieren tener un final más o menos pacífico, porque conforme pasen los minutos, el equipo más presionado es el equipo de la Bundesliga local. Así que es ahora. Correcto. Atrás. ¡Remate, golazo! Y el punterazo de Philipp Titz. A
ahí a Bocajarro chocando. Y ahora Camada está devolviendo el color a Oliver Glasda. La pone larga Santos Borré. Septiembre de 2018. Estuvo presente en Qatar 2020. Los dos primeros elementos de cambio en la banca que dirige Thorsten Lie. Condenatoria de acuerdo al cronómetro, de acuerdo a los minutos acumulados. Multar de forma definitiva al cuadro rojo a los cuartos de final. Pero es eso lo del Eintracht. Le han quitado el balón a Darmstadt. Están desesperados. Bueno, Marí, el rebote desde atrás. Santos Borré. La de jugadores de azul y de rojo. Pelota por el medio. ¡Rebote! Hacia segundo poste. No alcanza a rematar Santos Borré. Escucha el silbatazo de Félix Sveier. Algo ha determinado. 36. Perfecto, pues ahí está ya. Muy audible el señor Lida 6. Estamos en la recta final del encuentro. Las Águilas están llenas de calidad, de talento. Como le dándose perfectamente el balón. Ya picó Randall. Randall la tiene. Colomarí. Se viene, se mete al área. Puede caer el cuarto. Randall. ¡Gol! Millones de euros por él en este mercado de invierno. Puede entender por qué se quedó en el aire. Pues bueno, señoras y señores, está sentenciada esta serie de octavos de final. Se va.